Los poblanos llevamos poco más de 3 días consecutivos sufriendo las consecuencias de la intensa caída de ceniza por el Popocatépetl. Hemos visto afectada nuestra salud y hasta nuestras fuentes de trabajo. Debido a la contingencia que se vive por el cambio de semáforo volcánico amarillo fase 3, la zona metropolitana de Puebla respira todos los días estos residuos. Por ello, las autoridades estatales han emitido recomendaciones al respecto para cuidar nuestra salud. Central realizó un censo a los poblanos que tienen que salir a trabajar, a vender o a realizar sus actividades de manera normal. Y en entrevista, varios nos dijeron cuáles han sido sus afectaciones. Giovanni, un repartidor de comida, detalló que al andar en moto la ceniza afecta a los ojos debido a que los irrita rápidamente y la garganta comienza a arder. Ando en moto, pues más en los ojos, te los pone rojos, en caso de la garganta, pues si te la tapa te hace un poco más ronco, ahora sí que te arde. Por otro lado, Flor, una comerciante de papas, refirió que la intensa caída de ceniza afecta su venta y por ende sus ganancias. Por lo del comercio, porque así no puede uno vender nada de esto porque toda la ceniza se va para la comida y es malo, ¿no? Destacó que no puede vender debido a que la ceniza contamina la comida y en los últimos días ha buscado alternativas como llevar su producto ya hecho y empaquetado, pero al estar vendiendo al exterior, la gente no se acerca. Le he prevenido con pues, que no freír aquí, traer todo ya hecho, empaquetado, para que pues ahora sí, para que no me afecte y así tenga yo un poco de venta, ¿no? Porque luego los clientes, por eso es lo que no quieren comprar, porque dicen, no, pues esto está la ceniza y cómo traen así las cosas y esto y otro. Y sí, más que nada, pues para que siquiera tengamos para comer, porque pues la verdad, si no vendemos, no comemos, aunque sea poquito. Y aunque las clases en 40 municipios de Puebla pasaron de presencial a en línea debido a la intensa caída de ceniza, muchos jóvenes de nivel medio superior tienen que salir a trabajar, pues estudian y trabajan al mismo tiempo. Tal es el caso de Leslie, que ella comentó que toma clases en línea, pero tiene que salir a trabajar después de ello y se ha expuesto a la intensa caída de ceniza, lo cual ha afectado su alergia al polvo y aún con cubrebocas, siente las molestias al caminar. A mí en general me afecta mucho porque soy alérgica al polvo, entonces en lo que es cuestión de salud sí me afecta a mí lo que es esta parte, o sea, mi nariz, la respiración, todo eso sí siento muy feo. Okay. Y ya pues en las actividades, como voy y vengo, también me ha afectado, o sea. Investigadores del Comité Científico Asesor del SENAPRED señalaron que en los últimos días se ha tenido un aumento de los malestares por exposición a este mineral. Entre los primeros malestares está la irritación de los ojos, que afecta en su mayoría a personas de 25 a 59 años. Por detrás se ubica la tos, que afecta a personas mayores de 60 años, y la respiración corta, que afecta a adultos de 18 a 24 años. Por ello, se enfatiza en el llamado a la sociedad para que utilicen cubrebocas, además de protección para los ojos y prendas de manga larga, para evitar el contacto directo con la ceniza en la piel. Para esta y más información, visita Periódico Central. En la información, Mariana Camarillo, y en la edición, Amut Conde.